Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y tengo todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. En el día de hoy me acompaña la querida amiga y colega Zenaide Silvestre, periodista experta en temas económicos, en periodismo económico, y por supuesto ella es excelente para estarme acompañando. ¿Qué tal? Bueno, yo muy bien, feliz, porque estos son los temas que me apasionan, hablar de economía, y eso es lo que nos dedicamos cada día a investigar estos temas, como tú bien has dicho, tanto lo que sucede a nivel nacional como internacional. Así es, vamos de inmediato con las informaciones. En el día de ayer, luego de 5 meses de la modalidad virtual como consecuencia del coronavirus, se iniciaron las clases semipresenciales en 48 municipios. Nuestra compañera Rosalba Escalante tiene la historia. Entre el temor de algunos padres, las exigencias del gremio magisterial para que se acondicionen los planteles educativos y las presiones de quienes pedían el retorno a la presencialidad, miles de estudiantes vuelven a las aulas a partir de este martes de manera gradual y voluntaria. Sabemos que es la educación el motor que mueve el futuro de nuestro país. Es aquí en estas aulas donde se forja el destino de tantos y tantas dominicanos y dominicanas y por tanto de nuestra nación. Y por eso, el esfuerzo que ha hecho el gobierno para encontrarnos hoy en este punto ha sido un trabajo sin descanso. Me siento muy feliz por el retorno con alegría a la Escuela Juana Tavera Liliano. Le doy las gracias primero a Dios, luego al Presidente de la República Dominicana, luego al señor Ministro de Educación por haber elegido este hermoso centro. El acto de retorno se realizó en el municipio San Antonio de Guerra, donde está previsto que abran 42 de 57 centros educativos, pese a que los maestros no han completado el esquema de vacunación contra el COVID-19. El ministro de Educación, Roberto Furcal, señaló que se volverá a la presencialidad pese a las contradicciones de sectores a favor y en contra de vuelta a las aulas. Nos han preguntado decenas de veces si hemos recibido presiones de una de estas posiciones, de uno de estos intereses, y nuestra respuesta sincera siempre ha sido la siguiente. De un lado no, la hemos recibido de ambos lados, a veces no. La hemos recibido siempre y lo vemos como algo normal, pero la lógica del gobierno del presidente Abinader ha sido adoptar en cada momento y circunstancia las decisiones más adecuadas, más sensatas, más responsables y más transparentes. Pese a su desacuerdo con el inicio de clases presenciales previo a la aplicación de las 2 dosis de vacuna contra el coronavirus a todos los maestros y readecuación de las escuelas, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guante, reiteró el compromiso del gremio con la educación. Y eso lo demostraron los maestros el año pasado, en marzo, utilizando sus propios dispositivos, su propio internet y cualquier otra herramienta que encontraron a la mano para continuar el cumplimiento de su labor en un momento en que la angustia y la incertidumbre reinaba en todos los hogares casi del mundo. Están convocados los estudiantes del nivel inicial, primer ciclo de primaria, del sexto año de secundaria en las modalidades técnico, profesional y de artes, así como los estudiantes del subsistema de educación de personas jóvenes y adultas. Los estudiantes permanecerán en las aulas de 2 a 4 horas y deberán utilizar mascarillas y mantener distancias de por lo menos 2 metros. Gracias, Rosa. Y opiniones divididas expresaron ciudadanos en torno a la reapertura parcial de la docencia en medio de la pandemia del coronavirus. Víctor Erasme completa esta historia. En caso de que el Distrito Nacional estuviera incluido entre las demarcaciones donde se inició la docencia de manera gradual, algunos padres aseguran que hubiesen mandado sus hijos a las aulas. Bueno, sí, yo lo mandaría porque el mío particularmente está perdiendo clase, porque yo no estoy en la casa y se me facilitaría mejor enviarlo que me pierde el año escolar.
a pesar que nos estamos reuniendo todos nos estamos haciendo reuniones, en grande y en pequeño, como quiera, nos estamos reuniendo, y todo tiene su protocolo. Un elemento que genera confianza es que ya muchos docentes han recibido la vacuna contra el coronavirus. ¿Te da miedo de que pueda contagiarse del COVID o llevar el COVID a la casa? No, porque se supone que los maestros están vacunados. La gran parte de los maestros ya están vacunados. Sin embargo, otros dicen que prefieren no correr riesgo y esperar a que la pandemia esté totalmente bajo control para dejar que sus hijos retornen a los centros escolares. Con este COVID así todavía no se pueden mandar, ¿no?, los niños para la escuela. No lo mandaría yo lo mismo, porque el mío sufre de asma y no lo puedo mandar todavía para la escuela. No, por el miedo, no lo mandaría, ¿no? No. ¿Tú crees que pudiera contagiarse todavía del coronavirus? Claro que sí, es que no hay mucha seguridad para los niños. ¿Tú crees que se van a proteger ellos? No lo creo. En un acto que contó con la presencia del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Educación dio inicio este martes a las clases semipresenciales en 48 municipios del país, en los que se reporta una incidencia del COVID-19 igual o menor al 5%. Gracias a Víctor. Mira, Senabri, la verdad es que yo hubiese preferido que ya se terminara la docencia virtual y que se prepararan ya todas las condiciones para que el próximo año entráramos con todo, con todas las escuelas bien repuestas. Sabes que hay un lío ahí de 557 escuelas, un problema que dejó... Sobrecostos. De sobrecostos, una serie de problemas que no se han resuelto. Yo hubiese preferido que entonces se tomara este tiempo ya para planificar e iniciar un año escolar con todo el año que viene. Pero bueno, ya que se inició, lo mejor es que se apoye al Ministerio Público. Debo decirte que en este punto quizás sería lo más sensato haber esperado el nuevo año escolar. Sin embargo, debo decir que difiero de tu posición en ese sentido. Porque si bien es cierto que presiones de distintos grupos han hecho que quizás el gobierno haya adoptado esta medida de reiniciar la docencia ahora antes de concluir el año, que le queda muy poco. Lo cierto es también que esto va a ayudar a las autoridades a tener una preparación para iniciar el próximo año escolar, entonces ya nítido, completo. Ya ellos van a saber lo que funciona y lo que no funciona. Y además sabemos que la docencia virtual no le llega a todos por igual. O sea que es necesaria la presencialidad. La política del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotet, busca aportarle a la sociedad dominicana de aquí al próximo año por lo menos 100.000 técnicos de última generación que puedan ocupar los empleos del futuro. El director general de la institución, Rafael Santos Badía, asegura que tiene claro y bien definido el trayecto que debe seguir el organismo si quiere aportarle al país un recurso humano formado, que se quiere, en un mundo en el que cada segundo se habla de la incorporación de carros eléctricos a la flota vehicular, la robótica y de una agricultura mucho más tecnificada y de avance. Estas cosas de planificación hay que dimensionarlas. Tú tienes que saber cuántos desarrolladores de robótica, cuántos mecánicos de carros eléctricos y cuántos reparadores de computadora puedes tener y formar, apuntó el funcionario. Hay que alabar esta tarea del Infotep de querer incluir otras carreras técnicas que realmente vayan con la actualidad, y nosotros debemos de apoyar eso y entender como ciudadanos dominicanos de que la tecnificación de nuestro personal debe ser nuestro futuro a seguir y no tanto la carrera universitaria. Estamos imbuidos en la cuarta revolución industrial, donde cada 15 minutos hay una nueva invención, una nueva innovación, un nuevo adelanto tecnológico. En estos días estuve en una librería y ya salió la quinta revolución industrial, que habla de que ya el mundo se está abocando a conquistar económicamente el universo. Ya hay viajes a Marte y ya se está buscando la manera de que los recursos naturales escasos, que ya muchos hasta están empezando a desaparecer
en la Tierra, buscar la manera de irlos a buscar al universo, a otros planetas, a asteroides. Miren qué avanzada va la tecnología. Entonces, nosotros tenemos que montarnos ahí, si no sencillamente nos vamos a quedar a la saga, totalmente desfasados. Yo he leído, cuando leí el libro La Cuarta Revolución Industrial, y cuando leí el libro también Crear o Morir, yo sentí que nosotros los dominicanos vivíamos en la prehistoria. Eso quiere decir que esos avances, evidentemente, nosotros tenemos que buscar la manera de mejorar significativamente nuestra educación de manera integral y de buscar la manera de que nuestra juventud tenga la capacidad de insertarse en ese mundo. Si no, en el futuro nuestro va a ser extremadamente difícil y caótico en materia económica. Bueno, lo que sucedería en este caso es que en vez de emplear mano de obra local, los empresarios se van a ver en la obligación de traer extranjeros si nosotros no nos adaptamos. Lo cierto es que lo que ayer era una innovación, hoy ya no lo es y es atrasado. Por ejemplo, tenemos la fabricante coreana LG, que anunció ya recientemente, apenas ayer, que se retira del mercado de móviles y se centrará en vehículos eléctricos, también en robótica, inteligencia artificial y otros productos. LG es una empresa de Corea del Sur que pertenece a los denominados tigres del asiático. Van delante de todo el mundo, aunque nadie quiera. Se conocen como los cuatro tigres asiáticos a estos dragones, a una generación de nuevas economías industriales que se localizan en Asia. Lo cuento aquí para decirte, obviamente, mencionamos a Hong Kong, a Singapur, a Taiwán, Corea del Sur, pero como decías, el comentario de la innovación y de la tecnología. Antes, incluso hasta ahora, vemos a LG como uno de los fabricantes principales de teléfonos, aunque Samsung y iPhone le han cogido adelante, pero uno no se podía imaginar que esta compañía dijera no más teléfonos. Sin embargo, hoy, ¿a qué se va a dedicar? A la robótica, a la inteligencia artificial. Eso nos tiene que decir a nosotros como dominicanos hacia dónde nosotros debemos apuntar y dónde debemos de mirar en cuanto al tema de la tecnología. ¿Por qué a mí me interesó esa información? Porque hablamos de cuatro tigres asiáticos. Uh-huh. Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, ¿y el otro cuál es? Tenemos aquí a Singapur. Y Singapur. Entonces, de esos cuatro, la República Dominicana tiene relaciones diplomáticas y económicas muy cercanas con Corea del Sur y con China. Y con Taiwán. Mm. China-Taiwán. Con Taiwán teníamos. ¿Recuerda? Bueno, teníamos con entonces, Taiwán. Hasta hace poco. Uh-huh. Hasta hace poco, pero eso es una ruptura que se pega fácil. Algo totalmente político. Que todavía, no creo que sea muy fácil ya. Pero que todavía ellos de alguna manera siguen apoyando a la República Dominicana. Entonces, lo que quiero decir es que no aprovechamos en su momento ese gran acercamiento que teníamos con Taiwán, aunque sí podemos, por supuesto, aprovechar a China, que tiene todos esos adelantos y mucho más, y además tiene mucho más recursos y mucho más interés en tener un acercamiento a través de la inversión económica con la República Dominicana y con Corea del Sur a través de LG y de sus otros representantes. También tenemos un gran acercamiento. Entonces, ¿por qué quizás no hemos aprovechado esa relación tan cercana que tenemos con Taiwán, con China y con Corea del Sur? Porque nuestra educación ha estado muy por debajo de las expectativas para atraer a ese tipo de inversión tecnológica en la República Dominicana. Porque yo estoy seguro que si nosotros tuviésemos una mano de obra calificada para ese tipo de producción tecnológica, para muchos fuera interesante instalar zonas francas o instalar industrias para tener mucho más cerca el mercado norteamericano, que al final del camino sigue siendo el principal mercado del mundo. Entonces, nosotros tuviésemos aquí un gran know-how. Y además, industrias en el cual, como son de alto nivel tecnológico,
también de altos salarios. ¿Eh? ¿Por qué no lo estamos aprovechando? Porque no hemos tenido la visión de mejorar significativamente nuestra educación. Y además, a pesar del esfuerzo que está haciendo Infotech, que está haciendo el ITLA, que está haciendo el Community College, aunque ahora mismo hay un desorden ahí por el charlatán que estaba ahí, pero tenemos tres institutos tecnológicos que están haciendo un gran trabajo. Y sí, también la educación dominicana se pone en esa misma línea. Nosotros podríamos lograr, dentro de un tiempo adecuado, que todas esas empresas se vean estimuladas a tener sucursales aquí para que se les resulte más fácil el transporte y la negociación hacia el mercado norteamericano. Pero que nos falta también política pública y continuación de las políticas públicas. Bueno, política pública. Porque déjame decirte una cosa, ahora mismo quizás no tenemos la educación y los técnicos suficientes para esta materia. Pero cuando el ITLA entró no teníamos ninguno y el ITLA agarró una serie de muchachos jovencitos, 17, 16 adolescentes y lo entrenó y son el cuerpo de estudiantes técnicos que hoy son profesionales y están en esa materia. Ahora, si hubiese continuidad de política, una política de Estado destinada a la calificación de esos muchachos en temas de tecnología, hoy fuéramos diferentes. Y eso es lo que nos ha estado faltando a nosotros como país. Un gobierno tenga una política que diga, no, aquí nos vamos a centrar en la tecnología. Y eso lo vamos a seguir, no importa el gobierno que esté, gobierno que venga, y ahí nos vamos a quedar. Así nosotros hubiésemos tenido entonces más empresas en el país invirtiendo, que ellas mismas vienen y si no encuentran el personal calificado, lo tecnifican porque invierten en esos muchachos que no necesitan 5 años para aprenderse algo porque los jóvenes son bastante dinámicos. Nacieron en ese mundo. Totalmente. Son nativos digitales. O sea, a ti y a mí que no duran mucho para entender. El Ministerio de Educación Superior, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Fundación Miguel Hernández de Elche, de España, firmaron un acuerdo tripartito para desarrollar en el país un doctorado en ciencias agroalimentarias. Edwin de la Cruz tiene la historia. El acuerdo fue suscrito por el ministro de la MESID, doctor Franklin García Fermín, la rectora de la UAS, doctora Emma Polanco, y el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UMH de España, doctor Vicente Michael Molina, durante un acto celebrado en el Salón del Consejo Universitario. Busca formar doctores, es decir, investigadores al más alto nivel en ciencias agroindustrial y agroforestal y sobre todo que estén en capacidad de desarrollar proyectos de investigación que contribuyan al desarrollo agroempresarial y agroindustrial de la República Dominicana. Agradecer este gran apoyo de la Universidad Miguel Hernández a este informe, este apoyo científico, académico, pero quiero agradecer también al ministro de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, porque si no hay dinero, a veces las cosas no pueden darse. Y esto será en los profesores de la Facultad de Agronomía y Veterinaria que tendrán una beca full. Que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de este doctorado, pueda entregar no menos de 72 artículos científicos que deberán publicarse en revistas indexadas. Y eso es calidad. El acuerdo contempla que el doctorado tendrá una duración de 36 meses a través de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la UAS, siguiendo los estándares de calidad de alto nivel y con la colaboración de los profesores de la UMH de España. A la vuelta, no se pierda una interesante entrevista.